Estamos preparándonos para... A ti me escuchan, creo que a mí no. Ah, ya, muy bien. Estamos con un poco de problemas del micro y ya mismo arreglamos y... Bueno, pero vamos a empezar con las noticias, como normalmente hacemos, hasta que conecte la voz de Furia. Y tenemos noticias de nuevos lanzamientos que salieron la semana pasada. Bueno, hace dos semanas salió Borderlands 3. Una bestia. Que dicen que es muy bueno. O sea, Borderlands es una bestia, pero dicen que el juego es como que más de lo mismo. Pero es como que... ¿Qué más puedes esperar de un juego masivo, épico, súper comercial? De ahí esta semana salió Legends of Zelda, Link's Awakening, nuevo de Nintendo, que dicen que es una joya más hecha por Nintendo, que solo todo se siente excelente. Solo mover la espada de Link es ya suficiente. Y esta semana salió el juego de Ganso, sin título. Untitled Goose Game. Hola. Sí. Ya. Yeah. ¿Estás con nosotros? Creo que ya tengo micrófono. Y bueno, quería decirles bienvenidos a Gaming con Furia. Yo soy Chris Furia ahí. Y yo soy Goro. Y ahora sí, seguimos con las noticias. Yeah. Y estaba contando que salió el juego de ganso sin título. Se llama Untitled Goose Game. Qué y puedes extraño. Jugar como un ganso. Que esté en un patio y que molesta a sus vecinos. Y es muy popular. Y ya en cosas un poco más serias, en cuanto a los streamings que contábamos la semana pasada, Twitch implementó nuevas políticas contra contenido con algún carácter sugestivo o sexual. Oh. Pero esto ha creado un montón de confusión y descontento. Censura. Sí, pero no han comunicado claramente cuáles son las reglas y ha habido un montón de inconsistencias en cómo las han aplicado. Entonces a eso se suma que las streamers a veces son víctimas de acoso, en donde sí. les denuncian. Comentarios. O sea, al parecer cogen y les denuncian como que tienen contenido inapropiado. Y no tienen. Claro, chuta. Como una forma de atacarles. Así son los trolls. Exacto. Muy mala onda. En Steam, la plataforma de distribución de juegos, siguen diciendo que los desarrolladores pequeños están teniendo problemas para aparecer como antes, pero dicen que ya lo van a solucionar. Y en cambio en Francia, una corte dijo que su plataforma es antiusuario y básicamente ilegal y quieren obligarles a que los usuarios puedan vender los juegos que han comprado. A otras personas. Qué loco, o sea, puedes revender. Sí, pero dicen que si es que realmente se sostiene eso, tendrían que cambiar cómo funciona todo el sistema. Wow. O sea, lo que había como antes era compartir tu o sea, como claro. Que qué sería tu historial de juegos, podías compartir a ciertas personas, pero vender es una locura. Es que antes había tiendas físicas que vendías tus juegos físicos usados. Claro. Y no había ningún problema con eso. Y la gente podía acceder a juegos de forma más barata por eso. Claro, y puede haber descuentos. Pues pero desde locura. Que Steam controla todo, ya eso es imposible. Entonces, no se sabe. Es wow. Algo que podría pasar. Sí, puede ser revolucionario. Y por último, también en algo medio judicial. En Inglaterra determinaron que los loot boxes en los juegos son una forma de apuestas. Porque es por dinero y tú no sabes qué es lo que recibes de recompensa. O sea, digamos que estás jugando Overwatch y te llegan loot boxes. O sea, tú pagas por un azar. Loot box. Claro. Compras el loot box, no sabes qué te sale. Es como un es una gambling. Forma de apuesta. Qué loco. Y que dicen entonces que los juegos tendrían que ¿va a ser ilegal, estar etiquetados. ¿Qué? Claro. ¿Qué? No bueno, se sabe. Eso le pasa, digamos, en el Overwatch. Sí, pero es muchos juegos quisieran poder hacer eso como una fuente de ingresos. Wow. Qué loco. Bueno, y eso es lo que tengo de noticias de esta semana. Muy, muy divertido. Bueno, yo tenía solo una competencia que va a ser la más grande de gaming de mujeres en el momento. Va a ser en Dubái en diciembre, pero... ¿cómo se llama? El Girl Gaming Festival. Lo genial de esto es que pasó un equipo de Latinoamérica Norte y un equipo de Latinoamérica Sur, son del League of Legends.
van a jugar ahorita en Brasil, creo que es la siguiente semana o en 2 semanas, y es hermoso que haya esa oportunidad para las chicas. Entonces, suerte para ellas. Así es. Entonces, bueno, pasamos con nuestra primera pausa musical y gracias por estar aquí en Gaming con Furia. Especial de Retro Games. De 8 bits a 256 colores. Y estamos de nuevo en Gaming con Furia. Ahora vamos a presentar... El juego de hoy es Street Fighter. Así es, ese es el especial. Y tenemos estos super invitados. A Cucho ya le conocen de nuestro especial de Mario Bros. Hola. Uh-huh.
Y tenemos a Afro Monkey. Hola, yo soy Paco Puente, también me conocen como Afro Monkey. Soy dibujante de cómics y bueno, también hago una revista que se llama Asno Comics, se puede encontrar en las redes. Muy buena. Tengo una tira cómica que sale todas las semanas que se llama Afro Monkey Comics, obviamente. Y es hiper fan de Street Fighter, ¿eh? Soy súper fan de Street Fighter. Sí, cool, cool. Entonces, bueno, yo estoy con vendas. qué bien, se ve súper bien. ¿Cómo no ser súper fan de Street Fighter? Exacto. Exacto. Es una sí, leyenda. Cuénteme su primera vez. Yo me acuerdo clarito mi primera vez, me acuerdo clarito, porque tenía una compañera del colegio que ella me llevaba como en el típico bus del colegio que vas a la casa de tu amiga, y me acuerdo que el hermano y ella jugaban full Street Fighter y yo era así como, ¿qué es eso? y los manes solo era como, dale, dale, juega, y yo así como, ¿puedo golpear con esto? Así, y era como, ta, 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 y era como que te iniciabas. ¿Era el 2 o el...? Primer. Creo que era el segundo. Dele el 2. Dele el segundo. Sí, creo que nadie jugó el primero. Creo que salió para Nintendo. Sí, quizás sí, así, ¿no? Llegó para alguna sí, sí, persona. Sí, sí. Tendría 13 años. Claro. Claro. Yo jugué mucho después del Super Street Fighter 2, el 1. O sea, yo pensé que ese era el primero, de hecho. Nunca le di mucha importancia al 2. Claro. Entonces, pero igual fue como que súper loco. Antes había estos nidos de ratas. Que se conocían como exacto cosmos. Y era una cosa oscura, era como que muy no, oscura. Sí, era ya. Yo la primera vez fue en un paseo de fin de año del colegio. Ajá. En Atacames. Ya. Y en un rato libre nos salimos a uno de esos huecos. Ajá. Allí hueca, frente a la playa. Qué loco. Wow. Con unos super ahí conectados a unas teles viejas. Ajá. Y ahí fue la primera vez que jugué. Wow. Yo también fui así, y era como, primero estar ahí era como si tu mamá te cachaba que fuiste allá. A mí me sacó una vez así, puta patadas, de ahí, así como, sí, vi la peor vergüenza frente a todos, porque allá iban solo los chicos rudos, ¿no? Entonces quedaba súper mal, no, solo quería jugar. Entonces la primera vez que yo fui y vi Street Fighter, tenía full miedo, porque si me cachaban que estaba ahí, me iban a meter una pizza. Entonces, cuando vi Street Fighter, me quedé así como que, wow, esta cosa es increíble. Y era como el futuro, uh-huh, porque era Super Nintendo. Aparte, era como uh-huh, las primeras veces que yo vi un Super Nintendo. Exacto. Street Fighter. Ya, para mí, mi primera vez fue porque yo tenía un vecino que era amigo mío, el vecino del frente. Y uh-huh, él tenía el Super. Yo nunca tuve ninguna consola, de hecho. Pero claro, este amigo tenía el Super y el man era full vicioso de los juegos de pelea. Entonces, todos los juegos que tenía era de pelea. Y obviamente el favorito de él era el Street Fighter que él tenía, creo que era el Turbo. Turbo, ese Super Street Fighter Turbo, que era el que tenía los personajes de X y toda la cosa. Claro, y yo me acuerdo que iba todos los días, pues, desde que estaba en la escuela, o sea, todos los días así a darle al Street Fighter. Entonces, desde ahí fue. Claro, toda una vida. Sí, es verdad. Claro, y obviamente ya después me acuerdo que iba a los Cosmos con mi primo. Ajá. Pero ahí ya era la época del alfa, más o menos. Tengo que darse nostalgia, acuerdan? Porque eso sí se hace por tiempo. Obvio, esa obvio. Se fue, claro. O sea, ¿se para acuerdan, mí ha sido ¿se acuerdan de la típica, esta maldita acción que siempre había, que era lo que más odiaba en la vida? Es que venía, o estabas jugando Street Fighter, y venía alguien que de ley era más pro. Solo, porque no entraba solo para, metía la ficha y te botaba de la máquina. Pedazo, claro. Y era que, nada, te tocaba buscar un juego más competitivo, ¿no? Uno que esté libre. Tetris, así. Pero por eso, para mucha gente creo que y es la perspectiva más superficial que puede haber de Street Fighter, es como ese juego de la maquinita, uh-huh, en el que un poco cualquiera podía ir y tocar todas las teclas y salían ahí unas cosas y jugabas. Uh-huh. Pero obviamente Street Fighter es mucho más que, muchísimo más que eso. Claro, y yo me acuerdo que el chiste era como saber cómo sacar los poderes. Eso era lo increíble. Porque cualquiera podía, o sea, aplastabas y salía, pero salía. Por ahí te salió un Hadouken. Ajá. Y era como, ¡ay, mamá! ¿Cómo salió? Entonces, explíquenos un poco qué es un Hadouken, porque hay gente que nunca hay gente que no sabe. La pregunta que... es, hay gente que no sabe qué es un Hadouken. O sea, la cosa del Street Fighter, que es lo que hizo en el primero, que no tenía los otros juegos de pelea, eran los movimientos especiales, que era una combinación. No.
que sacaba alguna cosa interesante. Un Hadouken, claro, es como un Kamehameha, digamos, para los, para los jóvenes. Una especie de puñete especial. Kamehameha, ajá. Ajá. Había muchísimos, pero había combos, jueguitos y cosas mágicas. Y claro, y el tema del sistema de combos. Claro. ¿Qué? Y eso es interesante porque, porque es un bug, es un error, claro, de programación. Un accidente. Lo de los combos, claro. Porque pero que se volvió... El Street Fighter 2 tenía un problema en el que... En los juegos normales, digamos, de peleas, tú no podías hacer eso de una cadena de ataques. Pero por un error de programación de Street Fighter 2, tú podías hacer eso. Wow. Y eso es lo que le hizo un tan buen juego. O sea, yo lo que claro, supe es que gracias a ellos existe la palabra combo. Exacto. Gracias de juegos se puso esa palabra y full otros juegos ahora usan combo. Combo break, ¿eh? Habían, también se acuerdan que habían unos... Eran hacks, pero en ese tiempo no cachaba que eran hacks. Y eran como que había unas máquinas súper raras, así como que, yo me acuerdo que había una que Gail se congelaba y se acababa el tiempo y perdía el otro por tiempo. Es como que le dabas dos puñetes así, pa, y te congelabas. Era cuando te cubrías así, con el Gail se quedaba así. Ajá. Y ya le ganabas con el tiempo. Otra cosa que era súper misteriosa de Street Fighter, que cae, eran los mitos de los juegos. Es como que llegó el internet y mató y todos mató, los ajá, mitos de los juegos. Los típicos pero, mitos del... Ahora puedes leer todo en internet. Pero era un misterio saber la historia de todos los peleadores. Todos los peleadores al final tenían su propia historia. Y eso era algo súper innovador. Entonces... había un propósito para terminar el juego, más allá de solo meterse una puñetiza. Y hay este momento clásico que en Street Fighter 2, si ganabas de Street Fighter con Sanjiao, al final bailabas polka con Gorbachev. Con Gorbachev, venga. De ¡qué demonios! Era en eso, Street Fighter 2 sobre todo, ajá, y en general Street Fighter ya a partir de eso es como que... era mucho un producto de su época, porque si uno ve las referencias de los personajes, o sea, hay el boxeador que es Mike Tyson, claro, en su claro, mejor y recién, época. Y recién se enteraron, Bison, que recién invitaron así a un programa de internet a Mike Tyson a hablar y le dicen, ¿qué te parece que este man eres vos? Y Mike Tyson nunca supo hasta ese momento y les mete una demanda de $40 millones. Por y lo peor es que personaje, le cambiaron el nombre justo, ajá, para que no Bison les demanden, porque sí, en Japón se llama M. Bison, el boxeador. Y algunos dicen Mr. Bison. Claro, que no es Mr. Bison, es Mike también, Bison. Nosotros le decíamos el mayor Bison. por la M era claro, que... pero en Japón son diferentes los nombres. El que es el Bison también se llama Vega y el Vega se llama Balrog. Qué raro eso. Ajá, y el Balrog se llama Vega, M. Bison Vega, porque es como Tyson. Para evitar la demanda que claro, ya no se sí. Claro, no se salieron con la suya. Claro, pero otra cosa que, o sea, a mí lo que más me gustaba de Street Fighter era la variedad de personajes, porque todos los personajes son súper diferentes. A pesar de que, por ejemplo, ajá, de... Ryu y Ken son básicamente el mismo personaje, pero son diferentes en personalidad. Es historia. Ajá. O sea, y eso lo que es lo me gusta, porque el uno es como japonés, súper pobre, súper humilde, y el otro es como este gringo. Claro, se llama Ken, como de las Barbies, cacho del Ken. Claro. ¿Qué tal noche este gringo? Era rebelde, sí, se rebelaba su... Y súper millonario. Y es tan clásico de las películas de acción de los 80s, los dos, el rubio y el de pelo negro, la pareja de acción. Claro, el chiste era que cada uno siempre tenía su personaje favorito, ¿no? Era con el que jugaba. Claro. ¿Cuál era el suyo? A mí me gustaba el rubio y la de Chun-Li. No sé por qué. Chun-Li era muy buen personaje. Con Chun-Li era fácil ganar porque tenía, exacto, la pantalla. A menos que peleabas contra Londa porque tenía el nombre. Que era lo mismo. Yo odiaba a todos los monstruos y los que eran como, no sé, como Blanca, ¿no? ¿Qué carajos es Blanca? Así que... verás, que o sea, según el canon, eso es lo que había, porque según el canon, Blanca es un humano. Ajá. Sino que el man es verde, un chamo. Brasilero. Es un brasilero que se perdió en la jungla. Ya. Y comenzó a comer plantas, así. Y comenzó a pintarse con las plantas para que no le ataquen los animales. Y por eso es verde. Qué loco. Pero Blanca habla, entonces tiene... Claro, sí. Se supone que medio habla. Porque al final cuando ganas con el Blanca en el Street Fighter 2, te encuentras con la mamá. Con su madre, claro, cierto. Wow. Qué loco. Blanca también era de esos personajes con los que podías hacer trampa facilito porque tenías... La electricidad. Y era como una sola. Ajá, era súper fácil. Era facilito eso. Ya se cachaban claro. No, Blanca, yo le hacía que era Blanca. A onda porque por esos poderes. Era como que un poco, si no sabías mucho, te salían cosas que sí te protegían. Yo que sí podías. Era una bestia, onda. A mí me encanta. Es uno de mis personajes de videojuegos favoritos.
Vamos a ir a la la siguiente pausa y luego continuamos con Gaming con Furia. Y la mejor música del mundo es un espacio informativo y musicalmente espectacular que le ofrece esa tranquilidad para realizar esas actividades. Llegó la noche con Francisco Aguirre, de lunes a viernes a las 19 horas. Inicio de espacio publicitario. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan a uno de los percusionistas y compositores más destacados a nivel mundial, Ney Rosauro, y junto a él, Cristian Orozco, percusionista lojano.
Déjate envolver por el sonido de la marimba, los timbales y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. De en un excepcional concierto bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano. Viernes, la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica. Entrada a la venta en la Casa de la Música. Patrocinistas y compositores más destacados a nivel mundial. Grupo Telecable y junto a él, Cristian Orozco, percusionista de espacio publicitario. Déjate envolver por el sonido de la marimba, los timbales y la medida de la dificultad es la del Ecuador. Concierto bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano. Viejo, la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica. Entrada a la venta en la Casa de la Música. Patrocinista y compositores más destacados a nivel mundial. Grupo Neiro todos los domingos a él. A partir de las 7:30 de la mañana. Vende espacio publicitario. Déjate envolver por el sonido de la marimba, los timbales y la medida de la dificultad es la del Ecuador. Concierto bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano. Viejo, la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica. Fan de Street Fighter, entonces ha cogido como inspiración de casi todo, desde las series animadas, todos los juegos y todas las películas, y me parece que ha creado un canon súper fuerte basado en todo lo de Street Fighter. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de algunos cómics. Del que tiene Furia es de un manga de Sakura que hizo Masahiro Nakahira, y que es uno, yo creo que uno de los que mejor también ha trabajado está hermoso. En el canon de Street Fighter. Como que parece esos mangas japoneses. Pero... sí, es súper chévere. Y como Samurai X. Bueno, también hay algunos cómics chinos que son bastante difíciles de conseguir, pero uno que sí se editó en Occidente, que es este crossover con King of Fighters, básicamente, que es BC Chaos. Y bueno, una cosa interesante es que los cómics de Udon han seguido toda la historia de Street Fighter, ¿no? O sea, desde el primer juego hasta lo más reciente. Y el último que han sacado es de este crossover con Darkstalkers, que si es que no conocen, también fue un segundo juego que sacó Capcom de peleas, que es con personajes que son monstruos, así como un Drácula, un Frankenstein y cosas así. Ah, ya, qué loco. Claro, y nunca hubo un crossover, o sea, nunca hubo un juego que sea Street Fighter versus Darkstalkers, pero por fin en los Udon lo hicieron en cómic. Y es genial porque sí conecta con el canon, porque básicamente cuenta la historia del segundo juego de Darkstalkers, pero también de Street Fighter 3, que también es algo interesante del canon de Street Fighter, que hay un montón de juegos y tienes nombres con números, ¿no es cierto? Street Fighter 2, Street Fighter 3, 4, 5. Y hay el Alpha 1, ni siquiera. Pero la cronología es súper mezclada. Entonces está el primero y después están los Alpha, después viene el 2.
y después viene el 4, el 5 y después viene el 3 en la cronología. ¡Qué bizarro! Ajá. Entonces, por eso es medio raro que salió después del alfa, pero el Ryu y el Ken son más jovencitos. Es porque ese juego viene antes del alfa. ¡Qué loco! Entonces hay cientos de cómics. Claro, hay un montón. Sí, hay un montón. Y porque antes de los de Udon, incluso en Estados Unidos salieron una serie que hizo Malibu Comics, que es súper mala. Pésima. Igual hay como la película. Es la película de Street Fighter. Tiene muy malos productos. Tiene muy malos productos. O sea, hay un cómic brasileño que está. La película sale Van Damme, era mi idea. Es el protagonista. Creo que vi en eso cuando te vas a la playa y estás en un bus y te ponen las películas de Van Damme. Es en Bison, en su último papel. Es genial, es genial. A mí me encanta. Es el único que se tomó decentemente el papel. Él es muy bueno. Sí la rompió. Deberían usar su voz para un personaje o alguien que suene como él en un juego. Y la man que era Chun-Li es la que hace esta serie de Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Quién? ¿Cuál? La asiática. La May, la May. Miña Wen. May se llama. Y el... Así todo tramado. ¡Wow! ¡Mind blown! El punto más alto. Hay un Hadouken en toda la película. Y es como la parte más alta. Clímax emocional. Sacó un Hadouken. Y en los 90 era como que un Hadouken en el cine. A mí se me encantaba esa peli. Es horrible, pero me encantaba. Ahí está Blanca, ¿no? Al final salía Blanca. Es que ahí te justifican porque es un monstruo, porque supuestamente es del pana de Gail, que le secuestra el Bison y le convierte en Blanca. Lo cague es que después es como que sí cogieron un poco como de eso para el canon de Street Fighter, porque el amigo que está buscando Guile en Street Fighter 2 es Charlie Nash, que sale en Street Fighter Alpha. Y en el 4, creo, y en el 5, Charlie Nash aparece como un cyborg. Entonces es como, básicamente sí pasó eso. Bison le secuestró y le convirtió en un cyborg. Wow. Bison era muy maloso, ¿no? Me tenía con todos broncas. Así M. Bison. Otro padre Chun-Li. Con Darcy creo que... Darcy también me parece un... Lo que hay es que después... Es como que sí cogieron un poco como de eso. Claro. Y es un viejito, ¿no es cierto? Sí, se supone que el amigo que está buscando un Guile en cráneo de Street Fighter 2 es Charlie Nash, que sale en Street Fighter Alpha. Y en el 4 creo y en el 5... Es como que sí cogieron un poco como... Y es un viejito, ¿no es cierto? El amigo que está buscando un Guile en cráneo de Street Fighter 2 es Charlie Nash, que sale en Street Fighter Alpha. Sí, yo nunca estudié.
Yeah.
gracias.